venimos a visitar uno de los negocios con más solera en la Costa del Sol. Se trata de Cárnicas André. Estamos aquí en el polígono, donde aquí se elabora todo, aunque las tiendas están trabajando a tope y ya con la temporada y la feria. Bueno, Andrés, qué alegría. Volvemos a retomar otra vez esa alegría de feria, que hemos estado un poquito así en tristones con esta pandemia, pero ya todo parece que vuelve a la normalidad. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues nosotros aquí estamos. Nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando y la verdad es que ahora da alegría. Hoy precisamente estaba yo viendo la televisión por la mañana, que me gusta poner la tele y pongo Canal Sur, y salí ahí de Rocío y todas esas cosas, y la verdad es que eso te da un poquito de pellizquillo para arriba, que uno no vaya a Rocío, pero ve que todo va yendo a la normalidad, y vas por la calle y te queda todavía un poco extrañado, como le ves la cara a las personas y dices, aquella persona, y yo no le hacía esa cara, y la has conocido con la mascarilla, ahora se quita la mascarilla. Todo eso te da un poco de cambio, te da alegría, te da tristeza hacia atrás, te da de todo, pero bueno, importante que sea adelante, sea alegría y sea bienestar. Claro que sí, hay que pensar en positivo, Andrés, porque tu negocio lleva muchísimos años, vamos a recordarlo, y ahora has pasado por todo, por etapas más buenas, más malas, porque son muchos años ya. Pues la verdad que sí, ahí se ha pasado de todo, porque cuando te llevas 34 años que llevo aquí, al frente de esto, pues se ha tocado de todo. Gracias a Dios, lo más importante es que estamos. Y eso ya es importante. Y luego los baches se pasan, unos más difíciles, otros más fáciles, pero todos son difíciles. Hasta los buenos momentos son difíciles, porque cuando hay un buen momento hay que saber gestionarlo para que no te pase factura después. O sea, yo para mí todos los momentos hay que tener los cinco sentidos puestos, tanto sean bien como sean mal. Una buena filosofía, Andrés, claro que sí, se hace todo con los cinco sentidos, que no nos dejemos nada atrás. La verdad es que, y bueno, y llevar también todos los empleados, porque hay algunos que llevan desde los comienzos, ¿no? No sé, son muchos empleados. ¿Cuándo son al día de hoy? Pues la verdad es que no te sé decir exactamente, porque han entrado ahora unos cuantos chicos para el verano, que miras al verano. 55, 56, no llega a 60, le faltarán poco. Pero sí que hay algunos que están casi, casi desde que empezamos. Tengo el segundo chico que empezó a trabajar conmigo, está trabajando conmigo todavía. El segundo que empezó a trabajar conmigo. El primero fue otro chico que tiene una carnicería, que le tengo un gran afecto, Michael, que todo el mundo lo conoce. Un chico encantado. Y ya te digo, están ahí. No sé si será por bien o será por mal, pero ahí están. Por bien seguro. Y todos cobran. Hasta hoy sí. Hasta hoy sí. ¿Cuál es la filosofía de tu empresa, André? ¿Cuál ha sido y sigue siendo esta filosofía? A mí me dio un consejo un señor que vino a venderme. Recién yo abría, porque yo tenía una librería, mi mujer tenía una librería y yo tenía una librería. Yo siempre tenía ganas de poner negocio. He sido muy, muy hecho para adelante, como se suele decir. Ahora se llama emprendedor. Y me dijo, tú con la cantidad no puedes, pero con la calidad sí. Y eso me quedó aquí. Y yo, la calidad la buscan 10 personas, la cantidad la buscan 100. ¿Tú tienes para 100 o tienes para 10? Vete por los 10 y hazlo bien. Porque irte por los 100, como no puedes, lo vas a hacer mal. Y eso hasta ahora me ha ido bien. Vamos a agarrar un pájaro en mano que siento volando, y eso es una realidad. Tus carnes que vienen de las mejores carnes, porque los mejores sitios, y siempre lo notamos, ¿no? A la hora de poner la parrilla o de poner un guiso, se nota esa carne que sale tierna, no sale dura. Esa calidad es la que vemos, ¿no? Yo creo que por eso tu éxito y las tiendas que funcionan a las mil maravillas, ¿no? Desde que naciste. La verdad es que sí, yo. Hay una anécdota que la verdad que no me gusta pasarla por alto y a lo mejor te da como prepotencia, pero no es, se habla a nivel de eso. Es, yo cuando el tema del culbutero estaba eso de moda, justo fue cuando yo abrí el negocio. Y mi familia tenía ganado y yo le compraba a ellos el ganado. Y me decían las mujeres, oye, vengo de abajo y está la carne rosa, la tuya no está tan rosa, digo. Y yo le decía, usted como es blanquita y guapa, y yo soy negro y feo, pues los animales son iguales, unos son más oscuros, otros son más blancos, pero son natural. Ahora, si yo me pongo maquillaje o se lo pone usted, le pondremos al color que queramos. Decía todo igual, claro. Entonces, pero levante usted la bandeja, no hay ni gota de agua. Cuando vino el tema de la vaca loca, que ya llevaba yo unos años trabajando, y yo tenía una clientela muy eso, y yo seguí trabajando igual, porque la gente se quejó mucho de ese tema, y yo seguí trabajando igual. El matadero de Málaga, me acuerdo que decía,
he pasado de matar 150 o 200 terneras a la semana y estoy metiendo 15, 20 y 10, 12 son tuyas. Pero eran entonces. Luego, ¿qué ocurre? Yo me movía mucho con la hostelería, iba a restaurantes y tal, que me conocían, porque yo soy cocinero, y me faltaban lomos de entrecot, me faltaban solomillos. Y digo, ¿cómo hacemos esto? Porque no, los animales no tienen más que dos solomillos y dos entrecot. Y total, que me subí para el norte, me presentaron una persona, y de ahí empezamos a traer lomo de la misma calidad de la ternera que yo tenía aquí. Y hoy, pues la verdad es que la gente lo agradece. No tenemos que ir a Ávila ni tenemos que ir a ningún sitio porque tú no, la tienes aquí de lo mejor. Ávila viene aquí. Eso es, o sea, yo soy un distribuidor oficial de la marca avileña. O sea, el matadero de Ávila, yo le consumo mucho. Y es una carne muy, muy buena. Y de Galicia, y de Extremadura, y demás. Lo importante es que sean animales engordados natural, que no tengan cosas raras, y yo tengo una cosa que la tengo de siempre, hembra. No es que sean macho malo, ¿no? Cada uno, pero la finura, porque hasta, tú, hasta el jamón, muchas veces sí, se compra jamón hembra, sí. Es diferente. Tú coges un filete de ternera de una hembra y está igual de duro que uno de un macho, porque sean igual. Pero tú el de macho te lo metes a la boca, empiezas a darle vuelta a la boca, darle vuelta a la boca, y al final terminas echándolo afuera. El de la ternera, que es la fibra más corta, se es más fina, aunque esté igual de duro, tú lo masticas y te lo comes. Y eso me lo dio a mí la experiencia de la cocina, porque todo es. Y yo, ahí, no sé, habrá 40 terneras colgadas en la cámara, y todas son hembras. Es curioso, porque verdad que muchas veces decimos, uy, esta carne que parece chicle. Pues ya sabemos que es porque viene del macho. No, pero tampoco yo quiero menospreciar ni nada, pero que eso es una de las cosas que yo tengo como teoría, ¿me entiendes? Eso es así, yo, la ternera, la hembra da más grasa, entonces la grasa es calidad. Yo siempre lo digo, grasa es sinónimo de calidad. Si no hay grasa, os está un musculito, os ha tenido algo raro, porque es que es así, y la grasa da suavidad, una carne, yo a las terneras hoy que se ha puesto de moda, la maduración, que todo tiene su sentido, que se puede hablar largo y tendido de esto. Yo estoy madurando terneras, hembras, terneras con de un año a 18 meses, y cuando tú deshidratas esa carne, que eso a lo mejor sonará chiste, eso, ese sabor se ha ido lo malo. Es como cuando tú pones el vino a evaporar, hace una Marchand de Vin, por ejemplo, el agua se va y se queda el extracto, pues la carne igual, si va soltando el líquido que tenga, se queda concentrado el sabor de la carne, y por eso la maduración de la carne no es ni más ni menos que haya una concentración de sabor. Y eso se hace, yo lo hago con las terneras, con el Angus, y es Angus que todo el mundo, pero yo tengo Angus hembra, y la gente dice, ¿por qué? ¿Tiene más grasa? Bueno, pero si es que la calidad está ahí, es que es lo suyo. Y yo, la verdad es que la gente está contenta, claro, yo estoy contento, y me ha gustado que todas las cosas. Claro, es como que tirar el tocinito de jamón, que eso no se tira, que eso se come, que es muy rico también, ¿no? Yo cuando están cortando jamón, digo, no, a mí no me des jamón, tú me das el tocino. El tocinito, aquí al cámara también lo que te está el tocino. ¿Por qué de tierra de jamón? Es la tierra de jamón. Qué madre, ya bueno, que tenemos la feria aquí, que como suele decir, ya huele a feria, Andrés, sí, ya huele a feria. ¿Cómo vas a vivir la feria este año? Pues con mucha precaución. Yo tengo la mujer que es más cauta del mundo y está siempre conmigo, que esto. Iremos a la feria con mucha cautela para que no, porque todavía el bicho está por ahí y no queremos que nos pase por encima. Iremos a disfrutar de la feria con los nietos, iremos algún día, otro día iremos solo. Una cosa como siempre, pero siempre con un poquito de recelo para que no. Hay que saludar a los amigos, hay que saludar, hombre, pero eso no sí. Hay que tampoco. Sí, hombre, sí, sí, como dice que saludarnos, pero no abrazarnos. Eso. Perdón un poquito la distancia. Sí. Bueno, esta feria, ¿qué es lo que más se consume, André? Porque tú tienes tu negocio que tú tienes que ver día a día. Bueno, pues en fin. ¿Se consume un producto más que otro? Por ejemplo, ¿qué es lo que se está notando más de demanda? La feria siempre ha sido de pinchito, pues no sé, es hablar de feria es hablar de feria. Pero lo que te iba a decir, que después está sus montaditos, las hamburguesas, los perritos calientes. Jamón y queso. Y el vino que después uno bebe. Eso también. Eso. Pero vamos, yo siempre, pinchos se vende mucho, pero se vende chuletitas de cordero. Es que
También las ferias ya no son como antes, que eran las concentraciones en las casetas. Ahora está un poco más abierto. Están las casetas de día de la juventud, que eso pues va a lo rápido, pero luego pues la gente sale, o menos hasta antes, yo pienso que ahora será igual, pues los restaurantes se ponen más de gala y la gente pues salimos y va, pues vamos a tomarnos algo. Y como yo decía, la feria, tú sales y dices, tengo 100 euros, me van a durar 5 días. Y vas un día y te duran 5 horas. Pero bueno, disfrutas de eso, ¿me entiendes? No sé, porque tú sales y quiera que no, pues te encuentras con un amigo, vamos a tomarnos algo esto. Y eso es lo que eso es la feria. Yo pienso que es así, pero bueno, discutiblemente hay todas edades y circunstancias, porque a un chavea con 20 años va a bailar y a saltar, pero ya con mi edad pues vamos de otra forma, porque es así, pero disfrutar de la feria cada uno en su momento y a su forma. Sí, que es verdad, y hay oro para todo. Bueno, pues Andrés, me gustaría que dieras un mensaje de esos tuyos filosóficos que tú das siempre en estos mensajes de feria que lo echábamos tanto de menos. Pues yo lo que digo que disfrutemos de la feria, que sepamos que estamos en la feria y que recordemos lo que hemos pasado para que no nos vuelva a pasar. Y a disfrutar siempre, a sonreír siempre y a estrechar la mano de un amigo. Eso es la feria, los acontecimientos. Yo pienso que te salga la flor de los amigos, de la amistad, pasar Navidad. Y si la feria no se llama así, bonito, ¿no? Eso yo. Qué bonito, Andrés. Bueno, pues también te deseamos a ti, a todo tu equipo, a tu familia, una feliz feria. Bueno, yo lo único que te deseo es que el año que viene lo volvamos a entrevistar, estemos aquí y el año que viene y el otro, porque estamos mucho tiempo. Sí, nos vemos en la feria, Andrés. ¿En la feria? En la feria nos vamos a ver, por supuesto que sí. Feliz feria. Igualmente.